Juzgan a 7 personas acusadas de dedicarse a la venta de drogas en la zona de Alicante. Los investigadores localizaron el 18 de noviembre de 2011 cerca de 45 kilos de hachís en el domicilio de uno de ellos en Alfaz del Pi. La investigación continuó y el 17 de febrero de 2012 los agentes se incautaron de más de 3 kilos de cocaína escondida en la cabeza tractora de un camión relacionado con parte de los investigados que estaba aparcado en la zona de San Isidro. La Fiscalía pide para los procesados penas que oscilan entre los 3 años y medio y los 9 años de prisión por varios delitos contra la salud pública y un delito de pertenencia a organización criminal.